¿Qué pasa? Oh my gosh. He's not about to take Carol's car. Is she back in Houston? Is she back in Houston? Le digo, bueno, ese carro está aquí, es porque está en Houston, ¿no? Mi corazón le está rompiendo. Oreo quedó botado por ahí. Acá quedó. Le valió Oreo. Oh my God, your shoes, Alice. Muéstrame, qué hermosos. Los amo. Mira. Alice, estás muy alta. Mira. Ya me pasas. Oh, ya te pasó la cintura. Oh my God. You're not even. Una semana de la titi. Más que yo creo que vas a hacer. Oh my God. ¿Y qué pasa? ¿Es que tú le tocas algo? Algo, algún setting le debo tocar que se filma en slow motion y no tiene sonido. ¿Cómo están mis corazones? Bienvenidos al vlog de hoy. Le estaba contando a Carla de que ayer me pongo a editar. ¿Qué hubo, mi amor? Esas mismas. Y otra vez. Como 2 horas, y les hice la receta del caldo que hice cuando usted estaba enferma, del caldo de res. Les filmé todito eso, y nada sirvió porque está... Bienvenidos al blog de hoy. Está... Bienvenidos al blog de hoy. Bienvenidos al blog de hoy. Pero no con la boca llena, pues. A ver, Ali, muéstranos tu outfit. No es de que se lo repetí, ya le mandé al papá lavado y se la trajo hoy y le ha puesto el mismo. Justo el último vlog les muestro esto. Oh. Entonces no vayan a creer de que es. Bonito. Está lindo el outfit. Que yo también cuando la trae, la baja. ¿Qué hubo, mi amor? Y le digo, oh my God, digo, I love that outfit. Porque creo que es el primer outfit que le ha puesto el que me gusta full. E incluso los zapatos y todo. Está bello. X. El punto es de que les filmé ese caldo, que lo tengo en Instagram, pueden verlo, pero me da pena de que no lo haya podido ver. Porque además de eso me quedó bueno. Me quedó súper rico. Pero bueno. Eso me regaló. Yo le iba a decir, esa ya es vieja. La M. No, es no, que no he encontrado las. Pero yo, Benny me ha dado mi 3, tengo que las. Porque usted las utiliza con las cositas de la insulina. De la insulina. Entonces yo cuando veo que ella pañeta algo en alto, le compro otro para que siga poniendo todo. Y luego sale sin cartera. Ah, bueno, de mi lado tiene cartera. Porque la sacó para ir a pagar los impuestos. Porque si no, no la sacaba. Tenía que llevar papeles. Yo cuando no. Ay, me da chiste, pero díganme ustedes, a ver, sean sinceros. Vamos a un restaurante, ¿quién paga? Nosotras. O papi. Ya, pero ¿qué necesito la cartera? Para su labial. Exacto. Para su celular. Lo tengo aquí. Para su insulina. La pompa. No, la pompa está aquí. Ah, Churchill. Antes que tenía la insulina, llevaba cartera. Porque de la E me tocaba andar cargando con ella. Bueno, entonces no tuve eso para poderles compartir, así que disculpas. Pero miren quién regresó de sus viajes por un par de semanas. ¿Ya les has contado a dónde te vas, a todos los lados que te vas? Sí, mencioné en un blog. En un blog. Tiene 3 semanas o 4 semanas antes de que se vaya a Brasil. Se va ahorita a Brasil otra vez. Tal vez se vaya a Noruega en junio y de en agosto se va para España. Entonces, este ha sido el viaje que Caro dijo: ¿saben qué? ¿Mitas para qué fueron? ¡Let's go! Entonces les decimos: está aquí por unas semanitas antes de irse otra vez de viaje. Vamos a salir a hacer un par de cositas. Yo regresé del gym y me estoy literalmente yendo con mi outfit del gym porque no me dio chance de cambiarme. Lo bueno es de que hoy hice pesas, entonces no sudo mucho que cuando hago cardio. So cute, Dali. ¿De dónde es este pájaro? Es del de Ajá Encanto. Y obviamente ya como llegó la tía, Alice está, pero con una obsesión que no la quiere dejar en paz. ¿Qué fue? Mami, ¿mandé? Que quiero ir a mi titi's carro. ¿Será que nos vamos en el carro de la titi Carol? Ajá. ¿Qué carro quieres que te compre cuando cumplas 16 años? Como de la titi Carol, pero pink. Aparte, o sea, como, ¿dónde? Como ese, o sea, ni siquiera como tenemos la esperanza Carol, de grabarnos con como titi este. Como el de la titi Carol, pero con ese color. O sea, el mío no te sirve. ¿No? Solo que lo pintes, sí. Si lo pintas. Bueno, Alex, mira, para que quede en récord. Para que quede en récord, tú puedes ver esto cuando tengas 16 años. Tú ahorras de tu trabajo, de tus regalos y todos. Tú ahorras la mitad de lo que cuesta ese carro y yo te doy la otra mitad. ¿Deal? Deal. Deal. Ok, perfecto.
Papito Dios, dame bastante. A los 16 años va a venir con el video y el cheque. ¿Qué más? No te digo de que ella no lo tenga. Claro que sí. Porque los regalos de cumpleaños. Y le dije al papi, yo bajo contigo. Le dice, pero no, quédate. No, yo bajo contigo porque tú me das dinero. Así le dijo la coño madre. Yo le dije al papá, tú estás criando. No, el otro día yo le doy $1. Y que mi papi me da este con 0.0. Bien hecho, ¿eh? Y yo de que. Okay. Ok, tu papi, no yo. Sí. How old are you? ¿Cuántos? Tú sabes cuántos años voy a cumplir. Vamos. Miren esta baby. Carol les explicó en el video de ella. Ella estaba con la membresía de BeReal. Sí, ahí nos vamos. Bueno, ella les explica todo, pero es un rental thing. Es una página donde rentas carteras. No es mía. Pero quédatela para ponérmela yo. Sí, ya sé. Ok, vámonos, señoritas. Yo solo dejé lavando los platos. Después vengo a secar. El menú de hoy es tilapia. Ya voy dejando los patacones para que se me no sea tan difícil de pelarlos. Vamos en el carro de Titi Carol. ¿No quieres irte en mi carro? Por aquí, señoritas. No, aquí tenemos que cruzar. Ahí las gemelas. Ahí las gemelas locas. Bueno, tengo que comprarme unos zapatos rosados para tener igual que Ali. El clima está espectacular. Yo quiero unos negros, pero todos negros. Es que Ali es más cool, ¿verdad, mamá? Deberíamos ver algún lugar para... Pues que mi mami no nos acolita al vino. ¿Qué pasó, mamá? Un vinito tomamos en un patio, de lo lindo que está aquí. ¡Ah, wow, mi amor! Mira ese tono de baño para Ali. Lindo, ¿no? Ese me gusta, pero mi set favorito de All Time que tengo en todos los colores es este. Me encanta la calidad. De regreso a mi lugar favorito. Quiero ver si es que hay el morado en otros colores. Aquí es el short, creo. Ay, me hace falta un sports bra que no sé si ya lo tengan. Small. ¿Qué haces, Alex? Este es mi set favorito de Alo. Entonces, obviamente me traje a Caro para que lo pruebe. Porque Carly, que yo y Lulu le digo, no, pruébate Alo primero. ¿Qué tal, Sis? Sí. ¿Y ti? Sí, mi amor. No te vayas a... Caro tiene el torso, obviamente, más grande que yo. Entonces, le queda espacio. A mí me queda... Esto me queda aquí. Entonces, miren, no se ve. Mejor me lo meto para que parezca onesie. Claro. Yo no tengo torso. I love this set. Sí, está lindo. Pero es que lo que yo digo es de algo de comprarte así de color. Es que te puedes poner una vez y ya. O sea, no hay como... ¿Repetírtelo? Yo me lo repito. No, ella no. Pero te puedes poner un brasier blanco. Ah, you mean mix and match. Yeah. Yo me pongo... Lo que compro junto me lo pongo. No, está lindo el conjunto. Oye, y el bra, la verdad, me gustó. Te digo. Más de lo que pensé. Yeah. Porque yo agarré el otro. No, pero... es so comfy que yo incluso que tengo, o sea, mis boobies... It feels comfy. ¿Qué pasó? ¿Tienes sueño? ¿Y te estás tratando de mantener esta despierta o qué? ¿O estás viendo si necesitas botox? Que... ¿Estás viendo si necesitas botox, Alex? la vez. Ok. Carol le encontró los que le gustan más a ella, pero dice que son, o sea, son súper suavecitos. Son, yo no me los quisiera to workout, pero lo que dice Carol para pilates está bueno. Pero el negro es el Heather Gray. Perdón, ese es el número. No sé cómo se. High waist, a lo soft. Qué hermosas tus uñas. A mí no me gustaron porque no tiene los números de pétalos. No, están hermosos. No molesten. Me comí ahí, no sé qué. Pero no, te quedó lindo. Me gustó más este. Sí. Esto está demasiado cómodo. Te digo, esto yo me pongo para dormir. Son top notch. Parece que no tuvieras nada. ¿Qué color tiene? El negro, beige, este. Moradito. Okay, este no. Agarré ese. Sí, la de llevar. Estamos en Market Street y han tenido unos props. No corras, por favor. Les vas a hacer que le dé un paro cardíaco a tu tía.
Compramos unas cositas en Alo. Ahorita les muestro. Irme con Ali a agarrar frutillas. Porque sí. Me encantan las frutillas. It will be fun. Es que verla, una verla agarrando. Mírala. Sí, que eso es lo que das. Ahí me te va a pedir que le tomes otra foto. Uh-huh. Mira. A ver, ¿lista? A ver. Cheese. ¿Lista? Ay, Dios mío. Espera, hay que comprarle un burro. Ya. Muy bien, mamá. Ay, espera. Se va espera. A parar, se va a parar. Ay, Ali. Del prop. Cuidado, mija. There you go. A ver, espérame un ratito. A ver, mi señorita, que le gustan las fotos tanto como al amarre. A ver, cheese. Hermosa. Bonita. A ver, párate, yo te agarro. Igual la muela. Con las fotos puede pararse ella, pero va a parar. ¿Quieres que me tome a las todas? Ah, bueno, gracias. A ver, vamos. A ver. Casi me pasan volando. Casi me mandan volando. Bye, bye. Encuentra la abuelita. Pero que mejor vamos por acá al frente, ¿no? Ah, sí, nos podemos cruzar. Izquierda, izquierda. Acá. Vente. Ya les mostró. Por el, ahí está. Perfecto. We're here. Mami nos estaba guardando puesto. No, yo aquí estoy. Mire todo lo que le encontramos. Mami, cree que es hermoso. Bello, ¿verdad? Cree que este le quede a Dwight, el verde. White. Como ha crecido un poquito. Ay, sí. Deja sí. Ali le encontró ese. Gordita, ay, no. We need this. Yes, pero déjame ver. Yo encontré ¿sí? esto. Para la decoración me gustan estos. Pero sí, sabes de que lávalas. Sí. Yo siempre las meto a lavar y después de secar. Ya seca. Mamá. Porque ahora también estaba secando con las negras. Y las negras son más horribles. Mami, yo las tengo para poner ahí. It's nine. Dice. No, dice que tiene 9 plastic bottles. O sea que han agarrado 9 botellas haciendo ese juguete. Vamos, 14 al final. Let's go. Vamos al. ¡No! ¡Ay! What was that? O sea, no, que el coño. Cuidado, no te vayas muy lejos, Ali. Be careful. I don't want to kill her. Oh, thank you, sorry. Do you need help with that? Yeah. You got it? Okay. I'll do the light. Okay, okay, mama. Miren esto para mi hijo. Oh my goodness. Me muero. Alice, le compré unas parecidas a estas, es más. Han dejado aquí. Oh my god, me he venido con euros. Qué bueno. Gracias. I got it. 10 euros. Me han sobrado. Yo te doy el. Nos vinimos a Ace porque mami tiene que. Hermosos. Mami tiene que comprar. Por acá. She's right there, thank you. Don't get, my gosh, I keep looking. You're not that tall yet, I cannot spot you yet. Mami tenía que comprar unos tornillos ahí en Ace. Y han abierto este como que, no sé si es que es otro store o qué, pero tiene bellezas. What is that? You don't need more candy. Mira esto, Alice. Deja eso ahí. Oh, I love these. I think I'm going to donate to the... Miren qué cuchería. Oh, my God. Qué arrecho. Tienen bellezas. Mírale. Todas las letras. Vente, vamos a ver qué más hay. Oh, aquí tienen Barefoot Dreams. Yeah. ¿Qué pasó, mi amor? Mande. Sí, mi amor. Por Ali. ¿Y dónde vas a poner? Dime dónde vas a poner. Tú no, todavía no tienes carro. Ni mochila. Ni mochila. Estas son las cobijas que yo tengo en la casa. Oh my god, y tienen pijamas igual. Este es el que mami quería para el carro. Y aquí ha sabido tener. That's amazing. Ya le voy a llamar a mi mami a ver si es que quiere ver otra.
Esto también es Barefoot Dreams. No, eso no es Barefoot Dreams. Oh, pero la calidad está bonita. Así que bueno. Qué cool esto. Se me hace que esto es una especie de Shark Tank. Ay, qué bonito ese color. Este color de la... de la bug bag me gusta. Qué cute. Todo eso tengo que ver para el paseo en la playa. Mira este color, qué chévere. Caro, mira este color. That one is cute. Oh my god. Háblenme de esto. This is me. Coño, está grandote porque si no. So cute. Milagro. Marica, no queda más, mami. Yo no he abierto. Yo tampoco. Yo ayer dejé cerrando. Me está mostrando ya cómo hizo. Pero está la puerta abierta. De regreso en la casita, Caro se acaba de ir al doctor. No sé si les mencionó, pero he tenido una cita con la ginecóloga y la ginecóloga de ella le queda acá en Houston. Entonces nos pasó dejando, perdón, Woodlands, nos pasó dejando y nosotros vamos a cocinar. Así que vamos a filmar la receta a pedida de Caro para ver si es que algún día lo puede hacer. Tilapia en salsa de tilapia con camarones. Entonces esta vez vamos a hacer la tilapia apanada y lo que vamos a hacer es los camarones, vamos a hacerles en una salsa para que le dé el juguito, porque that's just how it is. Vamos a ver si es que yo hago el arroz y el encebollado, correcto. Ok, let's get cooking. A ver, Ale, explica qué estás haciendo. Camarones. ¿Y qué les estás haciendo a los camarones? ¿Ustedes están lavando? Sí. Lavando los camarones. Ok, estás lavando los camarones. Yo voy a picar la cebolla. ¿Qué pasó, Alice? ¿Qué pasó? Camarones no tienen ojos. Sí tienen, hija, pero ya no la volviste a tu mami, los ha comprado sin ojos. Sin cola, sin cáscara, sin nada. Sin piel, sin nada, solo la carnecita. Para no demorar. A ti no te gusta la fanesca, ¿verdad? No. A Carlos tampoco creo que le gusta. A mí me gustan solo las cositas que van encima de la fanesca. Quiero hacer algún rato un poquito de fanesca para nosotros, que no. Ya. Pero yo sí le como las empanaditas y los cachitos y todo eso que ponen encima. You wanna make the whole thing. Sí. Porque Charo, él sí come, ¿no? Sí. Pero él no va a estar aquí. Porque es esta semana lo que toca hacer. Ah, concha, le cierto. ¿Yo qué hiciera si Ali no me ayudara, Dios mío? No pudiéramos cocinar. No, pues. Nos daría mucha hambre siempre. La criatura nos hace todo. ¿Ya? ¿Ya están todos? Bastantitos vienen en este. ¿En la libra? Yo tenía miedo porque compré una libra, pero entonces decía miércoles, esos están congelados, será de que compro un poquito más. Pero dije, no, wow, mi mamá me dijo que dos o tres a cada uno. Ok. Cocinando como mamá Mari a los años. A ver, señora Carmita, explíquenos qué es lo que acaba de pasar. No, nada, solo le puse un poquito de mostaza, sal y el alí. ¿Viste el alí? Y le voy a poner jugo de limón. Ok. Eso es la sazonada. Sí. Mientras tanto, aquí yo estoy haciendo el encurtido. Tengo cebolla picada lo más finito que puedan. Y le van a poner bastante sal. No se preocupen porque después de eso la lavamos. Van a exprimirla así. Y ahorita el truco es ponerle agua hirviendo. Vamos a dejarla ahí hasta que piquemos el tomate. Me le digo, ok, señora Carmita, talk to us. Ok, vamos a poner un poquito de aceite. ¿No? ¿Eso es para la tilapia? No, este ¿no? es para los camarones. Ok. Es para la tilapia. Ok. Mucho aceite. Creo que voy a dejar la cosa aquí. Y hay que mi mami le siga hablando. Y así yo puedo seguir arreglando. ¿Tengo ajo molido? No, mami, no creo. ¿Había alguna bandejita en un tapito? ¿O lo botaste? Tal vez lo boté.
No, mami, no tengo ajo. So, other iris. Sí, ya sí tengo ajo. Una cucharada de ajo. ¿Cucharada? Cucharadita. Los camarones ya están poniendo. Ahorita sí estoy en esto, mi amor. Oh, qué bueno que no hizo para yo ver. Okay, según. Es que esto se hace muy rápido, entonces. Ah, sí. Sí, entonces se iba a enfriar y se iba a hacer. No, no iba a ser. Coño, tremendos camarones. Producto ecuatoriano. Producto ecuatoriano. ¿Y la tilapia? ¿Qué tilapia es? Filete de tilapia. O sea, filete. Así le pides. Sí. Tilapia, filete. Ah, pero lo compran en filetes, no lo compran en bolsa. No. Yo compro fresco en HEB. Ah, ya. ¿Y qué solo con qué le puso? ¿Aliño? Aliño, mostaza y sal. Y lo voy a poner en un poquito de harina para que no se me pegue. Para que salga medio exacto. No le estoy haciendo el empanizado que generalmente lo hago con huevo y eso. Ah. Porque tú eres medio. ¡Ay, pequeño. Ay, Dios mío! ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo se ha puesto llamado? Dios santo, bendito, me dio un paro cardíaco a mí ver eso. Está hermosa, mi amor. Abuelita. Mira. Oh my God, you are so pretty. ¿Cómo te amarraste eso? ¿Cómo te amarraste? Yeah. Como un así. Una X, como ay, una X. Okay. Como una X. Exacto. Beautiful, mi amor. Ay, oh God. Yeah. Ya, esto es la tilapia que está solamente cubierta en harina, ¿verdad? No, no cometan este gran error, está frío. Gracias. No cometan ese gran error, no lo hagan. ¿Qué pasó? Dice que hay que esperar que esté bien caliente. Pensé que, ese está más caliente. Pero esto solo tiene harina, ¿verdad? No tiene huevo ni nada más. No, no, solo harina. Es que no le puse porque a Carol, no, Carol es medio healthy. Yeah. Y esta era solo para nuestra ganada. Es que había ahí, no quise desperdiciarla. Okay, entonces esto vamos hasta que se pongan los salitos. Gatico, y en HEB saben vender camarones pelados y sin pelar. Entonces tú compras los pelados, son pelados. Para que no tengas que estar lidiando con la cáscara. Qué rico, ¿no? They're yummy. Ven, mi chico, ven. A ver. Si quieres aprender, tienes que estar aquí viendo. ¿Y qué le puso? ¿Qué es el agua? Es lo que... Solo un poquito de aceite. Y lo que aliñé con... Porque lo aliñé con limón, mostaza, aliño y sal. Ah. Entonces el camarón... Cuando lo ves así ya rosadito, significa que ya está cocinado. ¡Oh, wow! ¡Ya está! Entonces yo le viro del otro lado, ¿sí ves? Ya. Entonces le dejo ahí un ratito más. Para que se cocinen bien, pero ya cuando están rosaditos y se hacen así como, si ves que se cierran, ya están cocinados. Entonces, le vamos a añadir un poquito de sour cream. Ok. ¿Y cuánto de camarón compraste, Ben? Una libra. Oh, okay. Una libra nomás porque yo le dije no claro, comemos mucho. Claro, como es con tilapia, es solo de acompañante, exacto. No son de mí. Una cuchara generosa de esta que me congeló. Sí, mi amor. Estoy aprendiendo cómo hacer esto para hacerle a tu padrín. Un poquito de. Ah, heavy with una cucharada bien y un chorrito de esto. Ya. Porque ya, este es crema extrema. Ya. Sí, mi amor. ¡Wow! ¡Ay! La palabra mágica. Tú le vas viendo. Ya está. Bueno, para una libra ahí más o menos. Este es frío. Sí, mi amor, este es mío. Gracias. Gordita, préstame un plato, no, por favor. No. Mira, aquí tienes ese efecto en la tilapia. No como que si la pusieras sin la harina. Puta, mami, pero yo tengo miedo en freír porque la última vez desapareció una empanada. O sea, ¿cómo? Usted dice que no está frío, pero entonces, ¿cómo? No estaba caliente. No estaba caliente. ¿Qué tan caliente? Cuando ya le pones la puntita del pescado, hace burbujea. Mira, por ejemplo, aquí, ¿ves cómo está ahí? Le pongo el patacón y mira cómo burbujea. ¿Sí ves? Entonces ahí está suficientemente caliente.
siempre está con una mujer. O sea, siempre está en el cuarto con una mujer. Mm. ¿No será el protocolo? ¿O cilantro? Exacto. Pero entonces, ¿me podrías recomendarlo? Para ver si sí, necesito el nombre para que pedir el referral ahí. Sí, ¿no? Mami, es un amor el viejito. Ya le digo, y la señora es más jovencita, pero igual. Yo le recomendé a Maffer que vaya con él. Porque what is happening? Plato para la niña. A ver. Belén, dame probando la sal. La salsita. Brutal, la salsa de los camarones. Pero eso es del aliño, ¿no? Le pone, porque ¿qué? La crema y el sour cream no tiene. Es de la aliño. No tiene. Ajá. Son los trucos de la señora Carmita. Trucos. Está grabando, está contando. ¿Qué truco? Ya veremos, ya veremos. Esos son los patacones. Acá tenemos, igual, con el aliño, un poquito de agua con aliño. Entonces ahorita lo van a, ya van a ver cómo lo hace mami. Lo aplastan. Aliño y sal. Aliño y sal. Que mami les haga uno y de ahí me voy a seguir. Ah, pero ¿sabes qué? Estos nomás creo yo, ¿no? Para Caro, claro. No estábamos sharing. ¿Qué pasó con el sharing? Te olvidaste, mamá. It's okay, I can share from your cup. Entonces, una vez que los aplastan así, pueden aplastarlos con. Yo porque tengo esta piedrita, pero sí. Hay pataconeras y claro. En México los hacen con las con la de tortilleras. Lo meten acá, en esa agüita, y van otra vez a hacer fritos de gana. Miren esta, la misma que yo tengo, pero en negro. Ok. Y salen, no tienen idea lo crocantitos. Se los fría doble vez. Claro. Para que queden crocantes. Si no, te quedan solo cocinados. Ya. Y eso le da el saborcito. Y eso es todo, muchachos. Ahí se ven todos juntos. Ya les muestro cómo queda el plato final. Y así se come aquí. Cuando viene Carl, no mentira. Siempre comemos así. Mi mami siempre nos consiente. Pero miren eso. Se me hizo agua la boca, mami. Uh-huh. A ver, mami. Y miren la felicidad de Carol. Fue su pedido. Sí, literal, así fue. A pedir. Oh, a ver, pruébate algo. Espérate que tengo que tomarle una foto para mandarle una. Tilapia. Ay, si me pasas un cuchillo. Ya. ¿Qué vas a tomar? Mira. ¿Qué tienes? Mira, mami. Good job, mamá. Ay, cervecita. Te voy a poner en la ref. ¿Qué tal estuvo? Se ve buenísimo. Yo creo que me voy a mandar de una vez. Provecho. Mmm.